Bueno, pues buenas tardes. Eh, vamos a, a intentar aproximarnos hoy a un tema que es verdad lo que ha dicho Paloma. Me gusta especialmente el tema de la medicina, las desgracias, los muertos, los enfermos. Todo este tema me apasiona en el arte. Y bueno, pues ya sabéis que yo no soy médico. Lo único que siempre me ha gustado mucho y no pierdo la esperanza de empezar medicina. Siempre y cuando, para no ejercerla, ¿no? tranquilos, ¿eh? para no ejercerla, pero sí porque me gusta mucho. ¿no? En mi familia ha habido mucha gente relacionada con sanidad. Lo más cerca que tengo es mi marido, pero es veterinario. ¿eh? Pero bueno, siempre estoy rodeada de gente que me habla de medicina, heridas, tumores, estas cosas que a mí me gustan mucho. Entonces, cuando una pasión se transmite. Eh, pues al final se genera un respeto. ¿Mm? A mí me habla mi marido de que ha visto un tumor estupendo y una necrosis de páncreas, que es, claro, te lo cuenta, y con una esa pasión como yo hablo de las meninas y al final pues termina gustando, ¿no? También mi madre y tengo varios tíos y soy nieta por las dos partes de medicina y no tengo ni idea de medicina, pero probablemente el haber oído tanto en casa, pues esto, pues me ha generado esta ilusión y esta pasión. Entonces seguramente pues de los temas eh, seguramente pocos temas eh, en el mundo del arte suscitan eh, tanta, tanta interacción ¿no? entre el espectador y el objeto representado. Eh, pocos temas, digo, habrá que, que susciten es eh, una compleja relación entre lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo, eh, en, lo, en el objeto representado y en el espectador, porque se genera cierta incomodidad. Yo creo que también por parte del artista, pintor, escultor, grabador, lo que sea, a la hora de cómo, las dudas que se eh, suscitan, a la hora de cómo tratar con debido respeto el objeto representado. Estamos hablando de un enfermo, de una persona herida, de una persona inválida, de una persona con ceguera, con cojera, etc. ¿no? Entonces, eh, ante la desgracia ajena se produce una duda en la interpretación, porque afecta a la dignidad humana. Entonces, tenemos desde siempre, no desde el Renacimiento, sino desde siempre, una asociación de belleza con dignidad. O sea, lo bello es lo moralmente bueno. Y esto ha sido hasta antes de ayer. De tal manera que hasta, eh, bueno, pues. Poquito a poco, y no del todo todavía hoy, en el 2016, es, hay una visión moderna que se empieza a comprender, poquito a poco, una aceptación de que el arte no tiene por qué ser bello y sobre todo el ir quitándonos de tantos siglos que hemos tenido ahí como una especie de estigma de la asociación de respetar lo que es distinto, ¿eh? que es igualmente válido para la historia del arte, lo que podríamos llamar la belleza de lo imperfecto. ¿no? Entonces, bueno, pues después de estas notas muy leves de introducción, voy a haceros un recorrido también rapidito sobre la historia del arte y luego inmediatamente vamos a empezar con imágenes que no siempre están cronológicamente colocadas, sino a veces eh, también depende de las enfermedades. ¿no? Entonces, bueno, el protagonismo narrativo, o sea, lo que es contar el argumento, ¿no? De personajes que estén postrados por enfermedades que sean livianas o enfermedades que sean permanentes, es algo muy poco trabajado en la historia del arte, normalmente eh, hasta el siglo XIX. El siglo XIX, como decía Munch, me parece que el otro día en la exposición lo comenté, él decía que era el siglo de las sábanas blancas, porque se pone muy de moda en el XIX, sobre todo a partir de la segunda mitad. El poner personajes enfermos, moribundos, eh, postrados, pero no antes del siglo XIX. Salvo que eh, lo exija el guión, por ejemplo, que en la narración me viene a la cabeza, eh, por ejemplo, el nacimiento de la Virgen María. Bueno, pues aparece eh, Santa Ana pues, con la debilidad de una parturienta que acaba de dar a luz, pero no es el motivo esencial del cuadro. Es decir, esto es sencillamente bueno, pues un dato que aparece, no es el asunto, no es la clave del cuadro. Sin embargo... A lo, largo de, o sea, a lo largo de la historia del arte, como personajes secundarios que adornen digamos, el cuadro, sí que es muy corriente. ¿no? Por ejemplo, los vasos griegos, que ahora me detendré uno, uno muy bonito, pues aparecen pues, palpaciones de hígado o, por ejemplo, pues, extracciones de flechas, como vamos a ver en un ejemplo muy bonito de un vaso del 500 a.C. En la Edad Media, pues, por ejemplo, San Cosme y San Damián, que aparte de San Lucas van a ser los patronos de la medicina eran dos santos que aparecen muy, muchas veces representados para eh, extrayendo eh, perdón amputando una pierna y sustituyéndola al enfermo a los pies de la cama por la pierna de un negro de una persona de raza negra siempre aparece no es muy, muy corriente pero ya veréis que no hay una, eh, un, re, una, un recrearse en el dolor sino más en el asunto sentimental o a veces en la caridad eh, luego en el Renacimiento pues, vamos a tener ejemplos múltiples, sobre, bueno, que Leonardo sería el ejemplo más claro, ¿no? Tanto de grabadores como también pintores, por un interés muy claro en el tratamiento del cuerpo y, eh, y sobre todo a nivel fisiológico, más que patológico. Y bueno, pues una serie de elementos nos hacen ver que la caridad es el elemento, sobre todo en la Edad Media y también en la moderna, clave en el asunto. Por ejemplo, eh, a Murillo se le encarga segunda mitad del 17. Pues debía ser tremendo, ¿no? Porque se le encarga para el hospital de la Caridad de Sevilla cuadros para, eh, para bueno en donde los enfermos al despertarse de la anestesia o bueno al, al estar curados pues podían ver escenas de caridad con pues las obras de misericordia pero muy idealizadas. En ningún momento hay una, un recrearse en la enfermedad. Bueno, salvo el caso de Valdés Leal, ¿eh? que era para el hospital también de Sevilla, donde aparecen las postrimerías. Bueno, fíjate, pues tremendo, ¿no? Para una persona recién convaleciente, el encontrarse calaveras, ¿no? Eh, secreciones de los cuerpos muertos, etcétera, etcétera, porque iba a ser una inyección de ánimo tremenda, ¿no? Pero ahí están. ¿eh? Digamos que Valdés Leal es la contraposición a Murillo. Es una especie de eh, sorolla azuloaga, ¿no? La España alegre, la España triste, pues algo así. Pero en general. Eh, hay una importancia eh, eh, muy, muy clara a lo largo de Edad Media y también moderna ofrecida a la religión. De tal manera que hay una asociación de eh, religión con enfermedad, del poder curativo que tiene la religión, eh, hasta el siglo XIX y yo diría que casi hasta el XX. Recordemos que luego me parece que la he puesto al final un cuadro por el que obtiene el primer reconocimiento Pablo Picasso, que se llama Ciencia y Caridad, una medalla importante de honor, en el que. Representa a su padre como médico, el inglés le llamaban, por su, forma de, bueno, por su idiosincrasia que tenía, ¿no? su forma de, de ser y también de vestir, etc. Y eh, una monjita eh, de dama de la caridad, que, hermana de la caridad, que representa a, a, la, a la caridad y su padre a la ciencia. O sea que metidos ya, el cuadro es de 1897, o sea, bueno, siglo XX prácticamente. Entonces los pintores. Como digo, no se recrean en la enfermedad en un cuerpo que estuviera, pues a lo mejor eh pues eh deteriorado, sino más bien en la anécdota plástica de consuelo espiritual. Eso va a ser pues prácticamente algo común en toda la historia del arte. Entonces, Por ejemplo, tengo aquí un pequeño texto donde se habla que frente a las epidemias, especialmente la peste, que recordad que es devastadora, sobre todo en el siglo XIV, transmitida por las ratas, vamos, eh, la, la, frente a las epidemias la gente tenía estampas de San Sebastián, San Roque o San Cristóbal, son los santos favoritos para la peste, a fin de que eh, guardase a las personas de la peste. Entonces esta vinculación entre la figura del santo y la curación va a tender poquito a poco a ir desapareciendo, sobre todo en el momento ilustrado, en el siglo XVIII. Pero digo tendiendo a desaparecer, no es que desaparezca, de tal manera que siempre, nunca se acaba con el referente religioso. Hay una, una excepción, como siempre, Goya, eh, una excepción, eh, una excepción nada más del XVIII, que es Goya, que luego os pondré con su médico Arrieta, que bueno desgraciadamente no tenemos en España, que es eh, una excepción que luego comentaré ante esa idea de, eh, de digamos, una, un culto laico hacia la enfermedad y un reconocimiento de la ciencia. Luego cuando llegue la imagen os la comentaré. Luego en el romanticismo, pues sabéis que en general, no solamente en medicina, va a haber una, un tomar parte por los vencidos, no por los vencedores. De tal manera que esto se, se presta a que heridos, enfermos, desvalidos, etcétera, etcétera, vayan a ser un punto de mira para los pintores, pero con la idea de conmover. De tal manera que, igual que estaba diciendo antes, no se detalla las circunstancias, por ejemplo, de una batalla, o cómo fue el final de una guerra, o cómo eran realmente las heridas causadas por la guerra, sino realmente se tiende todo lo contrario, a una idealización de las personas que han sufrido en beneficio de idealizar lo que es la nobleza de la batalla. Eso es lo que cuenta. ¿no? Entonces, también <laughs> en el romanticismo se van a encontrar imágenes perturbadoras de enfermedad con esta idea de meterse en el yo, eh, de la idea de el subjetivismo muy claro que vamos a ver bueno, como una idea de los destinos humanos. Es como si la enfermedad fuera una sombra irremediable que acompañaba a la existencia humana, mucho más allá de lo que podemos entender. Veremos algunos ejemplos muy bonitos, por ejemplo, de Jericho, cómo hace un estudio de la irracionalidad humana yo solamente encontré una pero hay una imagen muchas imágenes que se le encargaron de las patologías de carácter mental entonces bueno pues poco a poco esta interacción que hace en beneficio desde luego de la iglesia eh, como institución para no solamente para administrar salud de carácter espiritual sino también como salud de carácter eh, corporal va a ir como os digo en beneficio de la exaltación de la iglesia bueno pues poquito a poco sobre todo adentrándonos en el 19 va va a haber un proceso de creación poquito, ¿eh?, de iconografía laica del poder de los gobernantes, especialmente de los monarcas. En España esto va a triunfar de una manera muy clara. Ya veremos un ejemplo con Alfonso XII, con la famosa visita que hace al Hospital de los Coléricos en Madrid, que le trajo ya era muy popular, pero con eso ya pues tremendamente popular, de de tal manera que se sustituye el papel de la Iglesia por el papel que hacen como mediadores de la enfermedad, vamos, de la curación de la enfermedad, los reyes, especialmente, bueno, en general los gobernantes, pero sobre todo los reyes. Luego también veremos cómo hay eh, una, un cultivo de los afectos familiares, es decir, la medicina, En la pintura va a servir como una excusa para tratar el afecto familiar. Vamos a ver a partir del 19 un montón de anónimos. no sabemos quiénes son, no tenemos ni idea, que aparecen pues, postrados en la cama y siendo asistidos cariñosamente. por sus familiares. ¿eh? Entonces. idealizado también, en donde hay una importancia muy clara a el ambiente familiar. Y el. no solamente familiar, sino. de la decoración de las casas. ¿no? Eso es muy importante y veremos cómo la burguesía. Sobre todo la alta burguesía, pues tiene casas o salas de espera planteadas perfectamente, bien, muy bien pintadas, con todo de detalle en este sentido. Después del romanticismo viene el realismo. Entonces, el realismo, pues sin perder, sin abandonar el hábito, el ambiente que hay, eh, que es muy importante de, de sensibilidad, ¿no? de los afectos, intenta objetivar. O sea, vamos a intentar de alguna manera hacer una descripción física de la enfermedad. Tenemos algunos ejemplos que veremos en donde, sobre todo a partir del realismo, una cosa que queda claro, que yo siempre defiendo a los médicos en general, pero en pintura queda muy claro la, el carácter imperturbable que tiene el médico ante la enfermedad. O sea, hay como una dualidad eh, entre lo que es el afecto y la conmoción ¿no? y la conmiseración que produce el ver a una persona enferma y los médicos que aparecen, pues bueno, pues ejerciendo su profesión de manera imperturbable porque están muy acostumbrados a hacerlo. Esto no quiere decir que ellos no sientan la enfermedad, sino que el pintor lo refleja eh, con este carácter científico, en contraposición con un carácter de alguna manera, pues de sen sentimental, o sea, lo sentimental frente al cientifismo, ¿no? sobre todo a la segunda mitad del 19, este es un tema muy claro. Luego va a haber también en el 19, segunda mitad, un gran eh, interés por la eh, precari precariedad de la condición humana, ¿eh? como eh, no podemos comprender, porque sobre todo en temas de juventud, como una persona joven puede... Morir o tener una enfermedad que le deja para siempre lisiado. Eh, recordábamos el otro día con la exposición de Munch lo mismo: cómo a él le afecta de una manera directa la tuberculosis, que él llega a padecer, aunque no en grado sumo, y cómo es una especie de sombra que él, con la que él convive y que destaca de una manera muy clara. En literatura lo vemos, yo creo que os acordaréis, porque a mí desde luego me marcó la, inf la infancia, juventud, ¿no? La serie de la barraca de Blasco Ibáñez, ¿no? Que yo es que me daba hasta miedo por la noche cuando muere el niño con aquel sepulcro blanquito que le ponían unas unas alitas de ángel y una corona, ¿eh? Y cómo le velaba toda. Bueno, pues en Blasco Ibáñez, intimísimo amigo de Sorolla, se refleja también y en Poesía en Rubén Darío toda esta idea de enfermos en cañas y barros ya no te quiero ni contar cómo hay una descripción en la que se recrea en este caso los escritores para ver eh, pues esa dulce resignación que tienen los enfermos en soportar esa salud precaria que aparece muy, muy claramente. Eh, ya veremos luego el tema eh, que está muy asociado con el tema de la enfermedad, la juventud y la morfina cuando luego veamos la pintura en relación a, a roussignol que era un un hombre pues eh, adicto a la a parte de que era alcohólico, también adicto a la morfina y veremos cómo esto está. bueno, pues era muy común en los pintores y sobre todo en la gente bohemia. Bueno, pues después de esta introducción a toda velocidad, pues vamos. ay. Perdón, bueno, bueno. Esto es. Bueno, tenemos esta primera imagen, que es la, una, un vaso griego maravilloso. donde es de, de, media, de del 500 a.C. No es la primera, porque tendríamos que haber ahondado un poco en la eh, pintura egipcia, donde aparecen las primeras representaciones, fijaros, el cultivo de la medicina, por causa de la religión, por los embalsamamientos, a, a, hacen que haya un desarrollo muy profundo y muy científico de la medicina. En el código de Hammurabi me estaba acordando ahora mismo, de repente aparece el tratamiento de a las matronas, qué sueldo tienen las matronas. Estamos hablando 18 siglos antes de Cristo. Pero bueno, yo me he saltado a Grecia y en Grecia vemos esta vasija del alfarero Sosías. Que eh, se conserva en Berlín y representa una, una, eh, no la primera de las, eh, bueno, las representaciones médicas más antiguas, en donde Aquiles, este héroe tan importante de Troya, después de curar la herida de su amigo Patroclo, le pone una venda. Entonces, la flecha eh, que aparece extraída, ¿veis que aparece ahí? Ahí no, ahí aparece ahí la flecha extraída, y bueno, vemos ese grafismo tan bonito en la cerámica de pinturas rojas sobre fondo negro. donde el dibujo es impecable. Nosotros no conocemos pintura griega. porque no existe pintura de caballete, pero podemos hacernos una idea con esta magnífica representación muy naturalista, muy dibujística, ¿no?, de cómo debió de ser la pintura sobre caballete que existió, sin duda alguna, pero solamente nos queda la pintura sobre vasos. Entonces, bueno, fijaros el detallismo, como el tratamiento, cómo no aparece lo que os comentaba antes hasta, yo creo que hasta el 20 realmente, parece que está tan Pancho tomándose un té y acaba de ser le extraída una flecha de tamaño medio bengala, bastante grande, y aparece imperturbable. Es como si el dolor no fuera con él. Pero esto lo vemos a lo largo de toda la historia del arte. Hasta encontrar a alguien doloroso, no realmente eh, sufriente, pues hay que pasar mucho tiempo. Hecha la excepción que os he dicho de Goya. Pero Goya es Goya, ¿no? Aquí tenéis pues una escena muy bonita. donde Eneas, se llama así, Eneas, herido y curado. y es del siglo I. Es un fresco que apareció cuando se descubrió. Bueno, falta parte todavía sin sin explorar de Pompeya, cuesta mucho dinero, ¿no? Mucho, mucho dinero levantar una excavación en Pompeya, pero en la primera con el dinero realmente de Carlos III, financiado por él, pues se levanta Pompeya, como sabéis, una desgracia para ellos, una suerte para nosotros poder vivir ¿no? con esa inmediatez, como si estuviéramos ahora mismo en Roma en el siglo I. Bueno, pues esto eh, se descubrió como fresco ¿no? en el momento en que eh, se hizo la excavación, la primera excavación de Pompeya. Es una de las más antiguas, yo no sé si será la que más, representaciones de una operación quirúrgica en la historia del arte. De tal manera que está extraída de un pasaje de la Neida, de Virgilio, en la que se descubren, pues, todas las, se describen perdón, todas las hazañas de este héroe. Aparece en una representación bellísima donde aparece su médico, que se llama Yapix, que está extrayéndole también una, eh, una flecha con mucha dificultad. Al lado derecho aparece, esto es una preciosidad, aparece su hijo llorando, viendo que la cosa no es tan fácil, y luego aparece aquí venus la diosa venus y otros guerreros que son compañeros de eneas entonces eh, se describe directamente mirar el texto en su lanza eneas apoyado está y a sordas brama y de crecida juventud que le cerca el vago espanto contempla inmóvil y del hijo el llanto el médico Yapix trata en vano, parece que cuesta mucho, extraerle la punta de la flecha con un instrumento muy parecido al que, usamos, al que usan los médicos, las pinzas hemostáticas, que se usan hoy en día. Fijaros el texto de la Eneida, el encarnado hierro tienta en vano, con tenaza mordaz tal vez lo aprieta, tal vez lo aprieta. En esto aparece Venus a solucionar el problema, de tal manera que ella lleva un ramillete de plantas milagrosas, concretamente de una planta que se llama díctamo, a la que se le atribuía pues, unas propiedades milagrosas. Bueno, pues nada, se toma una infusión de esta planta, inmediatamente cesa la hemorragia y de tal manera que la flecha es extraída por el médico con total facilidad. El héroe le da un beso a su hijo y, y siga la batalla ¿eh? no vamos a perder más tiempo le da un beso y continúa la batalla entonces bueno fijaros justo 100 años después eh, justo 100 años después de la muerte de Virgilio es cuando eh, es destruida la ciudad de pompeya él está tomando la base en la eneida este maravilloso poema entonces estamos yo creo que es la primera representación de operación no de un médico pero sí de operación quirúrgica. Aquí, bueno, esto no lo he podido encontrar mejor porque es que es muy difícil, porque es un miniado, donde aparece pues, una representación de la curación asociada a la religión de una de las enfermedades bueno, que ha asociado bueno, ha diezmado más veces poblaciones desde, bueno, desde el siglo XI hasta, hasta hace muy poco que es la viruela. Aquí está la representación, bueno, pues muy exagerada, es como unos granos enormes pero es una enfermedad infectocontagiosa, además epidémica, que en la que bueno, pues cursa una... Si, si hay aquí en la sala algún médico está viendo porque nadie se ha mareado, pero por favor que me corrija si digo algo mal, porque es para beneficio de los demás, ¿eh? Entonces ahí, sin problema ninguno Ninguno oye que estás diciendo una cosa que no es. No tengo problema en eso y además os pues digo, a todos beneficia, ¿no? Entonces, bueno, esta enfermedad, la viruela, cursa con unas, eh, unas eh, pústulas que se generan después de unas pequeñas eh, pápulas. Eh, cuando se secan, se convierten en unas pústulas que tienen un olor eh, muy característico y repugnante. ¿eh? Entonces, bueno, el periodo de incubación es aproximadamente de 9 a 12 días y, bueno, pues hasta pues fue muy problemático, sobre todo en la edad media. Entonces, la curación no aparece un médico. Veis que non aparece un doctor, los médicos, a bata blanca que están asociado a sanidad es del 20, eh? los médicos siempre iban en riguroso color negro, con levita, pero veis claramente que algo Alguien asociado con la religión. Aquí no aparece nadie que esté con unas pinzas, ni dando un ungüento, ni nada. Aparece siempre, pues, un sacerdote, un diácono probablemente, y una fila de personajes que están todos infestados por esta enfermedad tan cruel, ¿no? Como fue la viruela y hasta hace poco. Fijaros, Isabel de Farnesio, la segunda mujer, puff, de, de Felipe V, del primer Borbón, pues estaba afectadísima de viruela. Y cuando se le hace el retrato para ser mostrada al rey, el pintor lo que hace es disimular. Los agujeros, porque es que ese es el nombre, ¿eh? agujeros o quedades que se le habían quedado a la pobre, ¿no? Y era la princesa, es decir, no, no creo yo que hubiera problema de dar tratamiento que requiriera. Por eso, luego, cuando realmente Felipe V la conoce en vivo y en directo, pues se queda asustado viendo las, eh, los estragos que había hecho la viruela. Sobre todo, si es parecido a nuestro, a nuestro sarampión o varicela, que recordáis, yo me acuerdo aún de pequeña, no te toques, ¿eh? Porque si te tocaba se quedaban esas cicatrices para siempre. Siempre. Entonces, bueno, no hay una próxima. Hay muchos cuadros de este tipo, hojas miniadas, hojas de Biblia también, salterios, libros de horas, pero no he encontrado nada que se viera un poquito. Ay, que tengo que apretar con mucha delicadeza, si no se me va. Aquí tenéis un Vicente, Vicente Massi, es un pintor poco conocido, pero su hijo lo es mucho porque es el padre de Juan de Juanes. Entonces, en este caso es más conocido el hijo que el padre. Tenéis la Santa Cena, por ejemplo, que es lo más cercano que tenemos en el Prado en nuestro 16 español asociado con Leonardo da Vinci, eh, bueno, pues es un pintor que trabaja muchísimo en Valencia, lo mismo también que su padre. Es un gran pintor del Renacimiento español y aquí lo vemos eh, representando pues eh, la peste bubónica. ¿Mm? Eh, la peste es otra de las enfermedades infectocontagiosa, también epidémica que se representa eh, normalmente con eh, bubones, es decir, con unas pupas, concretamente la peste bubónica, sabemos todos, aunque sea por películas, que la transmitía eh, las pulgas de las ratas y el 14 diezmó a la población, fue algo tremendo, es el siglo de la peste. Siempre se asocia así. Entonces, surgía siempre, eh, se presentaba en lugares, por ejemplo, axilas o, por ejemplo, inguinales, es decir, en lugares donde hubiera una proliferación de ganglios. Entonces, presentaba unas características pupas, así, que son estas que, bueno, en la representación eh, hay muchísima escultura, ¿no? Donde aparece también con el perrito que le lamerá ¿eh? luego las, las, las llagas. Y, bueno, aquí aparece, pues, como una exhibición de la enfermedad, veis que aparece. ...rompiéndose el, el legging, ¿no? El, la especie de, de leotardos y muestra esa forma edematosa eh, muy clara de la de la peste tan tremenda que hubo, ¿no? que hubo y que siguió habiendo, no solamente 14, sino también 15. Bueno, aquí tenemos un bosco, este año es el año del bosco, el año 16 va a haber una exposición en el Prado, que creo que va a ser algo maravilloso, ya se están cuestionando las atribuciones, el otro día me puso en mal humor porque leí en el periódico que algunos de los cuadros eh, que no eran del bosco y bueno, va a haber un estudio pormenorizado, para eso vienen muy bien las exposiciones. Lo cierto es que es verdad que el Bosco tiene un taller tremendo, en lo que participan sus propios hijos, algunos primos también. Y participación en el taller nunca lo hemos dudado, siempre se ha dicho. Pero ahora, bueno, es objeto de estudio como consecuencia de esta gran exposición. Aquí tenéis una lobotomía. Esto de fuera tremendo, ¿no? La lobotomía, no solamente el Bosco, Bruegel, Van James, sino hay un montón de pintores que trabajan. Luego, esto quiere decir que se hacía con mucha asiduidad. Si no, no tendría sentido que se trabajara así. La lobotomía consiste en la extracción de una piedra del cerebro que era, según ellos, causante de la locura. Fijaros qué tremendo, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, realmente lo que uno se plantea es cómo es posible que tanta gente permitiera que se le hiciera esta incisión, por lo visto bastante dolorosa. La anestesia surge en el XIX, ¿eh? o sea, que olvidaros de la anestesia hasta mediados del siglo XIX. Eh, y bueno, pues ¿cómo es posible que hubiera tanta persona que cayera? A mí que no me lo hagan, ¿no? Bueno, pues hay una razón, luego explicaré concretamente en esta del bosque que como siempre es original, una razón muy concreta. La asociación de, de la piedra de la locura con la brujería estaba muy extendida. O sea, la persona que está loca es un brujo o está endemoniado. Entonces hay una bula que saca al exterior e inocencio octavo, que es una bula que se llama sumis, sumis, sumis perdón, desiderantes, que lo que hizo fue recrudecer los procesos de brujería en la Inquisición. De tal manera que si la gente eh, era calificado no como un brujo, sino como un loco, pues mejor. Porque así tengo un estigma que al menos me libra de la hoguera segura. Bueno, yo prefiero que me digan que soy loco, que como loco me quedo, nadie me va a tocar, soy una maravilla de la naturaleza y ahí me quedo. Mientras que si me dicen que soy brujo, pues dentro de un cuarto de hora no tengo, ya no me lo va a decir nadie porque ya he ido a la hoguera. De tal manera que era muy corriente que apareciera y que la gente se lo hacía, ¿eh? se hacía era muy normal. Entonces, en el caso de, del bosco, en el momento en que pinta esta lobotomía maravillosa por otra parte, además es un tondo, un sentido circular que es mucho más difícil pintar, Arriba, que la he cortado y no tenía que haberlo cortado, aparece en caracteres góticos, aunque el bosco es un pintor que pinta en el 1500, aparece en, en, en holandés ¿eh? Eh, el texto siguiente: algo así como, eh, maestro, quítame la piedra, soy Dieris Bouts, o sea, como diciendo, soy eh, Jaimito. Algo así sería, o sea, eh, el diario es como en holandés como como soy tontito, no, soy el tonto y me toman el pelo porque bueno soy una especie de tontillo, por eso como baja en mito y le toman el pelo en el mercado, pues algo así. Entonces, en este momento, en el que el Bosco pinta esto, ya no se creía que la lobotomía era algo eficaz, ni que era con la, la, la teología, ¿no? la causa de, de, de la enfermedad mental era una piedra en la cabeza. Esto no se creía en tiempos del Bosco. Por eso hay que mirarlo con una mirada crítica, como hace el Bosco, realmente lo que le está sacando es un tulipán. O sea, hace la incisión y sale un tulipán flor holandesa por excelencia, ¿no? Y lo que le está quitando realmente es el dinero. Fijaros que aparece aquí. Que me ponga las gafas que si no no veo nada. Aquí aparece. é eh, un, unha especie de bolsito que leva el pobre el pobre enfermo que está clavado por unha flecha e lo que leva el suposto curandero é un botijo que é un signo demoníaco en general en la historia del arte, no solamente en el bosco, que es también para guardar el dinero. El cirujano, o sea, el falso cirujano, lleva el signo de la superstición, que es un embudo puesto del revés. Y fijaros su auxiliar, que es esta dama, no es una monja, ¿eh? es una dama que lleva el libro, fijaros para que usa el libro, para ponérselo cerrado encima de la cabeza. Y con el beneplácito del de fraile, que aparece pues, mientras entreteniéndolo, distrayéndolo. De tal manera que hay que leerlo con una mirada crítica. O sea, el bosco no cree en esto, se está riendo realmente del personaje que está haciendo la extracción y como diciendo que es algo ya pasado y que realmente a estas alturas nadie podía creer en esto. Pero el caso es que se seguía haciendo. Este es un cuadro que tengo mucho cariño porque son las primeras gafas que yo al menos he visto en la historia de la pintura. ¿eh? Unas gafitas pequeñas, son muy poco representadas las gafas. Hasta el XIX, el XIX al revés. Es un signo de intelectual eh, bohemio, etc. Pero bueno, las gafas están documentadísimas y aparecen en el siglo XII, XIII, etc. Pero no aparecen representadas. Este cuadro está en el Prado, es un cuadro muy, poco, muy poquito conocido. De Van Hamengen, que se llama El Falso Cirujano. La fecha es 1550, fijaros, mediados justo del 16, donde vemos otra lobotomía. Ya digo que es un tema muy querido, ¿no? sobre todo por los Países Bajos. Y aquí aparece pues, un tenderete que montaban en las plazas del mercado, sobre todo en las ferias, donde la gente aparecía para hacerse la lobotomía. Aquí aparece, fijaros, una joven. ¿Eh? que es muy bonito, para, veis, ese es el tocado característico del siglo XV, bueno, luego se mantiene naturalmente y está con una, removiendo un ungüento, veis, falta absoluta de asepsia, los guantes son de mediados del XIX también, los guantes de látex o de otros materiales de goma, este ungüento se supone que se va a extender después de haberse procedido a la, a la operación. Luego aparece una, una dueña, un personaje mayor que está sujetando la cabeza del pobre personaje. Aquí aparece el falso cirujano. Y luego este no sabemos si es o bien un familiar que está en oración, diciendo madre mía que salga todo bien, o bien un siguiente, el que va después a quitarse también una piedra de la locura. Entonces fijaros cómo el personaje aparece atado ¿eh? Eh, en una silla para inmovilizar. Daros cuenta que no hay anestesia, y aquí aparece el instrumental y también una especie de pergamino como para demostrar la, 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 digamos, el carácter de aptitud que tenía este cirujano. Desde luego, falsa aptitud, es decir, ni es médico, ni es cirujano, ni es nada para que mmm, suponga un reclamo para la persona que estuviera en, la, en el mercado, en la plaza, aparece, esto es total, ¿eh? una cuerdecilla con piedras que él ya ha quitado durante la semana anterior. ¿eh? Entonces la gente dice, fíjate, este que bueno tiene que ser, que envía las piedras que ha quitado. Hay uno muy curioso donde aparece, no sé si lo he traído, me parece que no, un cirujano también con un collar. Ah, no, pero son muelas, son muelas, perdón, no son piedras. Entonces, veis, bueno, aquí aparece la ciudad de Amberes y toda esta representación, el dolor debía ser tremendo, aunque era corta la operación porque realmente no hay piedra ninguna que sacar, lo que hay que hacer es una incisión, dar ahí cuatro puntos, como se pudieran, pero fijaros que el dolor debía ser grande porque, dice eh, un Carolus Alter, que es un holandés del momento, dice, si han de sufrir tan horrorosos momentos de dolor cuando te operan, no es raro ver hombres que prefieran conservar, porque son muy temerosos, las piedras que crueles les laceran. O sea, daros cuenta que un pequeño corte, aunque sea pequeño, sin ningún tipo de anestesia, pues debía ser tremendo. ¿no? Pero vamos, una cosa de andar por casa, puesto que la proliferación de este tema, la historia del arte, es extraordinaria aquí tenéis eh, el síndrome de Bruegel e intenta encontrarlo mejor la representación pero no, no es, es un cuadro de Bruegel el viejo pero no muy conocido. Eh, bien el síndrome de Bruegel es una enfermedad eh, de, de, de carácter mental que consiste en que el, los personajes eh, las personas que los enfermos que lo padecen tienen la boca extraordinariamente abierta es un problema del trigémino. De, en general, eh, y eh, los ojos eh, aparecen muy cerrados, fuertemente cerrados, o bien eh, hacen movimientos espasmódicos con los ojos, lo que se llama blefaroespasmo. ¿eh? Hacen constantemente, parpadean. Entonces, esta enfermedad existe, existe en la actualidad. ¿Mm? Yo he mirado y hay personas que padecen. Una vez que ve uno esto, luego dices por la calle: por pues mira, este tiene el síndrome de Bruegel. Como Bruegel fue el pintor primero, por lo menos el primero conocido, que se molestó en pintar a este personaje, bueno, pues se ha quedado como síndrome de Bruegel, ¿no? Como si digo Alzheimer porque lo descubre Alzheimer, por la misma razón. Bueno, este es un cuadro particularmente, a mí me parece precioso, eh, de Girlandayo. Girlandayo era nada más y nada menos que el maestro de Miguel Ángel, aunque Miguel Ángel siempre presumía de no haber tenido ningún maestro. No voy a hablar mal de Miguel Ángel, pero es cierto que. él decía que no había tenido ningún maestro y que tampoco quería discípulos. Pero lo cierto es que en su taller de este gran escultor, que hace también sus pinitos, muy buen pinitos, en la escultura. En la pintura, pues participó. Eh, Miguel Ángel Bonarotti. ¿no? Entonces tenemos este viejo con su nieto que es de mediados del siglo XV, de yo recordar la Giovanna Tornaboni del Thyssen, que es la obra favorita del de, de varón y que es una joya ¿no? de retrato femenino en perfil. Y vemos este viejo y la ternura de su nieto, con esta mirada de pena y al mismo tiempo de ternura extraordinaria. El señor que aparece representado es Francesco Sassetti y lo que tiene es un rinofima. Eh, yo conozco una persona que lo tiene, o sea que es una enfermedad que todavía eh, se mantiene, lo que pasa es que se opera y vuelve luego otra vez a salir. Eh, entonces, bueno, como es algo que afea tantísimo el rostro, vamos, la nariz, pues la persona que lo padece pues se vuelve a operar. Lo que pasa es que en el caso de. de un personaje del siglo XV, pues desde luego no había operación. Entonces contrasta esas excrecencias que tiene en la nariz, por eso se llaman nariz de borracho, ahora os cuento, con la belleza, y la dulzura del niño y la mirada sobre todo tremenda. El rinofima es una deformación nasal que eh, constituye una forma muy avanzada de una enfermedad que se llama rosácea, una enfermedad de piel que se llama rosácea, que se caracteriza por una voy a leer, hiperplasia de la piel, es decir, crece mayor cantidad de piel, y además de los folículos pilosos. Entonces, Shakespeare eh, y otros autores, sobre todo ingleses, hablaban ya en sus obras de estos personajes que son grandes bebedores con narices bulbosas, leo textual. O sea, siempre ha habido una asociación de que la persona que tiene esta enfermedad, pues le daba el alcohol pero de manera muy exagerada parece ser que esto no tiene una base científica y sencillamente es que hay una neoformación de los vasos sanguíneos llega a ser tremendo, ¿eh? la persona que yo conozco que es un señor de mi barrio que le dije, un, dije que me dejara hacer una foto para verlo, me dijo que sí, sin problema y entonces llega a ser que bueno, tapa prácticamente todo el rostro y es de reloj a fea de una manera muy clara, ¿no? la enfermedad se ve muy poquito pero se ve entonces, bueno, pues eh, no hay por qué pensar que cuando vemos una, persa, una persona con rinofima tuviera que tener relación con el alcohol, ¿eh? en absoluto. Bueno, aquí tenéis una transfigura. Eh, perdón, una madonna, que esta es la Madonna Sistina de Rafael. Sabéis que Rafael es un pintor que muere con 37 años, que es considerado en vida el divino. O sea, no se puede pintar mejor que Rafael, decían en su época, y fijaros que muere muy joven. Y entonces aparece una representación. Dos encontrado, pero bueno, hay muchas en el siglo XVI de la polidactilia. Vemos, bueno, una virgen muy bella, tal con el niño, muy rafaelesca, eh, el, el modelo es la Fornarina, la de su amante, la panadera pues muy rafaelesco, al mismo tiempo muy leonardesco y muy miguelangelesco, porque Rafael es el compendio de los grandes pintores del centro. Los angelitos de abajo se reproducen hasta el aburrimiento, en paraguas, camisetas, blablabla. bueno, pues veis que se ha cogido solamente el detalle de abajo. Pero entonces una mirada atenta nos hace ver que <laughs> aparece una polidactilia, es decir, seis dedos, a falta de cinco, pues ponemos seis. ¿eh? Por eso lo he intentado poner aquí en el detalle, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Yo lo vi la primera vez que hay que tener ganas de contar, ¿no? pero es que lo vi muy claro. En la sixtina, en la cubierta, aparecen varios pies con seis dedos. Y hombre, yo pensaba, bueno, Miguel Ángel está pintando deprisa, estamos pintando al fresco a toda velocidad, como sabéis que el fresco exige una, bueno, una rapidez y una pericia extraordinaria porque no permite corrección pero claro tantas veces poner seis dedos ya llama la atención entonces bueno pues busqué y digo anda pues si Rafael también lo tiene era una bueno era una deformación que existe en la actualidad niños que aparecen sobre todo en pies con seis dedos lo que pasa es que la operación es inmediata antes de que se fortalezcan los huesos y cuando los huesos todavía están blandinos pues se opera y punto ¿eh? yo tengo una vecina que su niño nació con una polidactilia en el pie y bueno nada no ha pasado nada se queda como un muñoncito y nada nada más nacer se opera pero en el siglo XVI no. Entonces es muy, es muy. Bueno, no es que os vayáis a poner a contar dedos, pero no es nada raro. Eh, de vez en cuando asombra, ¿no? Y tanto en manos como en pies, pues aparece. Por ejemplo, los desposorios de María y José, de Rafael, del mismo pintor, es precioso el templete que, con probable intervención de Bramante, que era amigo de Rafael, porque arquitectónicamente es perfecto. ¿eh? Y entonces aquí aparece en el personaje de San José. ¿Eh? que va con esta túnica verde y el manto amarillo en ese pie. Pues aquí vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis dedos también en esta enfermedad, pues que era bastante común 16, 17 y bueno, pues uno no se pone normalmente a contar dedos, pero hay veces que es muy evidente. También con Rafael vemos esta transfiguración, tenemos dos idénticas, una en la Espinacoteca Vaticana y otra en el Prado, ¿eh? además en la sala grande de Rafael. Es un cuadro de un tamaño tremendo, que fue eh, muy querido por el propio pintor, y fue este, concretamente, que es el del Vaticano. Bueno, yo no los distingo, son prácticamente iguales. Tan querido por el pintor que pidió, por favor, que en su lecho de muerte, cuando él fuera a morir, ¿no? Pues que se le llevara este cuadro de un tamaño descomunal. Entonces aparece. Dos partes a la manera del Greco. ¿eh? Una parte espiritual, donde aparece Jesucristo, ¿eh? con Moisés y Elías, en el momento de la Transfiguración, con algunos de los apóstoles. Y luego una parte terrenal, ¿eh? como igual que el Greco, igual, donde aparecen otros apóstoles, señalando con el dedo a Jesucristo, como indicando que de aquí podría venir la, la, la curación y nada más que de ahí. Un personaje que aparece con un, un libro tremendo donde aparecen exorcismos, fórmulas de exorcismo. Y luego una dama, muy bonita por cierto, y muy rafaelesca y muy, también muy de Miguel Ángel esa torsión, que es una figura femenina que representa la fe. Y luego aparece un pobre padre con su hijo, que lo vemos aquí en el detalle. El texto concretamente es evangélico y dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, pues es epiléptico. Entonces, lo que vemos es como hay una asociación de la epilepsia con la religión. Ahora os comentaré más de esto. Pero eh, fijaros qué curioso que el ataque epiléptico eh, del chaval, de este niño, este concreto, este cuadro, ha sido muy estudiado por numerosos neurólogos, especialmente por un eh, neurólogo, ne bueno, neurocirujano eh, inglés, británico, que se llama Bell. Y fijaros lo que dice Bell, es muy curioso. ¿no? Dice, de los millones de posturas en estado de convulsión que cursan en la epilepsia... Rafael ha ido a escoger la única que es completamente imposible. Se ha, se ha lucido el pobre. O sea, hay muchas formas de, de, de convulsionar en la epilepsia, pero justamente esta no. ¿eh? ¿Por qué? Porque se refiere a la forma de posicionar los dedos del pobre niño epiléptico en una forma de eh, aducción, es decir, de juntar los dedos, anular, espera que no lo veo sin gafas. la, los dedos que aparecen aquí, ¿veis? Estos, el corazón y el anular, aducidos, o sea, unidos, y sin embargo, la forma de abducción, o sea, lo contrario, de separación, muy exagerada en pulgar y meñique. Eso no se da en la epilepsia, vamos, no lo digo yo, lo dice el neurocirujano esto. Y también lo ha hecho mal el pobre Rafael a la hora de plasmar el estrabismo divergente que no se da nunca en la epilepsia. En la epilepsia se da estrabismo convergente, pero no divergente. Así que el pobre Rafael pues no ha apuntado ¿eh? con puntería en este caso. Y entonces este cirujano, que hay gente enamorada del arte y médicos, o sea, al, al contrario que yo, ¿no? Pues pues estudia los cuadros y de manera además muy importante la epilepsia fue considerada desde siempre, desde lo más an, an, en la más antigüedad, como una enfermedad de carácter sobrenatural. Fijaros que el término, o sea, lo que es desde el punto de vista etimológico, el término significa ser tomado. Ser poseído, eso es lo que significa epilepsia. Y entonces, todas las enfermedades cerebrales en general, todas las enfermedades mentales, se consideraban asociadas a un ambiente religioso. Psicópatas, histéricos, eh, cualquier tipo de esquizofrénicos, eh, paranoicos, etcétera, se asociaba a, ya está, estar endemoniados, sin mayor eh, búsqueda ¿no? ni propedéutica de la enfermedad. Entonces, ¿qué hacían estos pobres? ¿No? Pues, ser condenados si la enfermedad no cedía, como era la mayoría de los casos, a la hoguera, o a veces, y yo creo que es peor aún, ¿no? pues se le colgaba de cadenas de manera parecida a los leprosos para que llamara la atención y no hubiera posible duda de la identificación de la enfermedad mental y se le recluía pues en, bueno, pues en celdas cargados de estas cadenas. ¿Mm? Es decir, hoy Sabemos que la epilepsia se debe a una descarga brusca, desordenada, rápida y además de bueno, pues de una serie de neuronas que del área de la corteza cerebral y se trata sin problema ninguno eh tanto en en humana como como en veterinaria también, ¿no? Eh entonces, bueno, fijaros que os decía que este cuadro gustó muchísimo al propio pintor y tenemos una nota muy bonita de Vasari, el gran biógrafo, el primer biógrafo de los pintores, Vasari era íntimo amigo de Rafael, donde dice que rompía el alma a quien miraba este cuadro Eh, en, puesto encima de, del catafalco de Rafael, viendo su cuerpo muerto y la obra una obra tan viva, ¿no? Entonces fijaros cómo hasta el siglo XVIII, bueno, yo creo que finales del XVIII, no hay una consideración a la enfermedad mental, por lo menos para ser objeto de estudio. Directamente el enfermo mental era asociado al endemoniado. Entonces se le trataba con exorcismos. Bueno, no hay más que saber por la historia tremenda, ¿no? Del pobre Carlos II al que se le trataba con sangrías y con eh, ingesta de eh, semen de testículos de ajusticiados, ¿no? Eh, pues, fíjate la mejoría que tuvo el pobre. Tremendo, ¿no? Es que el siglo XX es el siglo XX, ¿no? Tener aspirina es bueno, aquí tenéis un cuadro muy conocido y antibióticos, eh, Que no son hasta mediados del 19. Aquí tenéis un cuadro de archiconocido restaurado por un español, muy criticado la restauración, sobre todo la parte que aparece aquí. Es un señor que se llama Alonso, me acuerdo porque es mi apellido. Esto, ¿no? Esta parte que ha dejado ahí. Las restauraciones se hacen siempre en conjunto. Es muy raro que una persona restaure un cuadro de esta categoría. Y eh, bueno, ha sido criticadísimo. Lo que ha hecho es meter fondos claros, quando el cuadro eu todavía lo recuerdo oscuro. Bueno, va lo que vamos. Lo que tiene el, este caballero, que no sabemos quién es, aunque ha tenido muchísimas atribuciones, es por una displasia de hombro, veis que el hombro tiene una flexión ¿no? eh, braquial muy, muy marcada, ¿Puede ser porque esté sujetando la espada? Puede ser. Para empezar, tenía que haberos dicho, y se me ha olvidado, que, y si hay algún médico, pues realmente él se dará cuenta, que esto lo que, es, esto lo que suscita, sobre todo a estudiantes de medicina o a médicos, es el gusto por la contemplación de la obra de arte. Nunca podremos saber el diagnóstico. Este señor se ha muerto hace unos cuantos siglos y menos de enfermedad mental. Pero bueno, aunque a lo mejor está tranquilamente puesto así, yo no tengo ninguna displasia, me pongo así y lo han retratado así. Pero es muy agradable ver, hacer una observación directa de la posible enfermedad, quedándonos siempre en que es bueno un diagnóstico después de que entre él y yo nos separan cuatro siglos, con lo cual, no cinco ya, con lo cual, bueno, pues es, se queda un poco en el gusto de, la, de, de, de dar esta clase por, por observar ¿no? la enfermedad. Aquí tenéis en Velázquez. Eh, en la fragua, como de manera magistral, representa una displasia de cadera en el personaje de Fastos, ¿no? Vulcano, el Vulcano romano. Se cuenta que los estudiantes de medicina de Sevilla, sobre todo de la Facultad de Sevilla, acudían a, de, con un permiso especial a Palacio, o sea, al antiguo alcázar, para daros cuenta que a Velázquez es lo conocía la gente que tenía acceso al alcázar. No existe el Museo del Prado hasta 1819 entonces que se quedaban eh, maravillados viendo el estudio anatómico en distintas posiciones es un alarde del conocimiento anatómico fijaros que cada uno de los personajes aparece puesto de una manera distinta pero sobre todo cómo se centra en este personaje cojo que aparece en repetidas ocasiones como este pobre hombre ¿no? vulcano pues tenía esa cojera y la representa por lo visto anatómicamente pues de manera genial ¿no? eh, pasa Bueno, aquí tenéis, bueno, esto a mí me llama mucho la atención porque cuando me enteré de este cuadro de Francesco Carotto, yo no había visto jamás esto en mi vida y después de haberlo visto en arte, si sí lo he visto en la calle. Lo he visto y además, vamos, no digo todos los días en el metro, pero sí he encontrado alguna persona, dos niños concretamente. Nada más ver yo esto, a los dos días encontré una enfermedad de Angelmans. Eh, esta enfermedad se llama eh, los niños marioneta. Es una enfermedad mental grave que con su causa, su etiología, es debido a que eh, a, eh, falta el cromosoma, el par de cromosomas número 15 entonces aparece <risa> eh, con risas espasmódicas risas mm, inmotivadas se ríen porque sí con convulsiones que recuerdan en el cuerpo a las marionetas, ¿no? a los títeres cuando se mueven de brazos y de piernas. Eh, permanecen constantemente en una actitud de sonrisa. Mirarlo en internet es tremendo, ¿no? Niños constantemente sonriendo. Entonces, aquí Francesco Caroto ha puesto, ¿veis?, La, el dibujo que ha hecho de, de una marioneta este personaje. Cuando, falma, cuando falta este cromosoma 15, en varones desarrollan este. Síndrome de Angeman's. Cuando ocurren mujeres, desarrollan una diposidad. bueno, luego lo veremos en la monstrua de Carreño de Miranda. Un cuadro tremendo y maravilloso, por otra parte. Y bueno, pues ya veréis que esto existe. Aquí aparece, bueno, esto es sencillamente una... Eh, es del siglo XV y aparece un... Un, bueno, es una sonda, ¿no? lo que está haciendo es, el cirujano es una sonda en un dibujo muy moderno, me parece muy sorprendentemente moderno para ser del siglo XV, como se hace, bueno, tampoco ahora, ¿no? no se hace una cateterización con anestesia, pero fijaros que no aparece postrado ni en la cama, parece que está pues, mira, leyendo el periódico y está de pie con el dolor y sobre todo a los varones, ¿no? que supone el sondar y sin anestesia y sin nada, y está tranquilamente de pie, sin ser postrado, sin ser tumbado. Sin más, ¿no? Y bueno, me llamó la atención y por eso, por eso lo he destacado. Y este también es muy curioso, tremendo, es un grabado del 18, donde aparece una clase de medicina, es decir, sería la facultad de medicina, con el médico con su peluca y sus gafitas, algunos de catedráticos ¿eh? que aparecen ahí con su... La, la, el tocado de catedrático y aparece en plena sangría. Veis los rasgos, es muy chocante que aparezcan signos de dolor. En la Edad Media, porque estaban con Dios y aunque estén sufriendo martirio, aparecen en, en éxtasis y con, con total tranquilidad y algunos sonriendo. Y después, porque no hay esa recreación, como os decía, en el sufrimiento. Pero aquí sí, es de Howard, ¿no? Es uno de los pintores ingleses que más influyen en Goya, que es sarcástico, tremendamente genial. Y bueno, y un grandísimo grabador. Fijaros el perro. El perro abajo, ¿eh? como esa anécdota tan característica de este pintor, aparece, por dentro de cinco minutos, va a encar en los intestinos, todos los metros de intestinos que le han sacado, ¿eh? pues por pues lo que pudiera tener, a lo mejor pues un tumor de colon, al final, en la parte ya más cerca eh, del ano, o lo que fuera, y aparecen metros y metros. A las seis metros de intestino, que dentro de dos minutos iban a ir a la basura, pero el perro se aprovisiona de ellos. Entonces, bueno, esta utilización también del carácter supersticioso que va unido a la ciencia. Aquí, por ejemplo, calaveras como los, lo mismo que os decía de los testículos de ajusticiados que se le daban a tomar al pobre Carlos II, bueno, y a otra mucha gente. Digo Carlos II porque es lo que conocemos. Y veis aquí cómo se está segregando eh, todo lo que pueda exudar la calavera para darle esa pócima. al terminar la operación, que es estupendo para que la cicatrice bien. Fijaros que tremendo, ¿no? Y aquí aparece esa clase magistral y aquí pues cortando como si fuera un jamón, ¿no? Tremendo. Entonces, bueno, y mira aquí el otro alumno señalando la parte ahí de la pelvis y bueno, pues uno muy característico de Hogar, ¿no? Que era tremendamente eh, sarcástico y muy mordaz, muy mordaz. Y, bueno, Velázquez, ¿no? Aquí tenéis un detalle Muy bonito, me parece a mí, ¿no? De la vieja Friendo Huevos, que es uno de los pocos cuadros de Velázquez que no tenemos en España, está en Edimburgo, pues estupendo, así lo conocen también los británicos, pues qué alegría que esté allí, ¿no? Y quien queramos ir a verlo, pues cojo un abuelo y se ve. Y así se difunde a Velázquez. Es el detalle que aparece el joven con el jarro maravilloso de vino, eh, es de un Velázquez 18, 19 años, eh, novio todavía de su mujer, de su luego posterior mujer y la manos de su suegra, ¿eh? la mano de su suegra donde lo que vemos es una tumoración del pulgar por una artrosis y se ha quedado ahí calcificado y vemos aquí veis claramente no como aparece eh, pues esa forma eh, tumefacta no de de, de de esa de ese gran eh, tumor que aparece ahí no por la artrosis que tiene deformante ya por la edad eh, no era una persona ciega como algunas veces se ha querido ver porque aparece en este cuadro recordáis en la composición general estasiada eh, que está friendo o cociendo unos huevos al, en un cacharro de barro maravillosos y bueno pues hay estudios incluso de plantearse si los está cociendo o los está friendo fijaros hasta dónde llega el estudio de no se puede trabajar más sobre Velázquez y aparece haciendo algo que algo que entraña por sí mismo una acción como es freír o cocer unos huevos y sin embargo su mirada parece estasiada eso es muy característico de Velázquez por eso se inmortaliza, se convierte en una filósofa casi, es una vieja, y decían, es que era ciega su o pues, tenía algún problema visual su suegra, doña María, pues no, ¿eh? es muy característico de Velázquez. Entonces, fijaos ese detalle, esa observación de la enfermedad directa, pues es genial. ¿no? Aquí vemos a Felipe IV, muy jovencillo, por pues nada más tomar el trono, con una enfermedad eh, muy conocida por todos, ¿no? que es la famosa prognatismo, que está heredada de la Casa de los Habsburgo, de los Austrias, donde el maxilar eh, sub, eh, inferior se adelanta al superior. Puede ser al revés, ¿eh? que es menos común, eh, al revés los dientes montados, o sea, una retracción del maxilar mm, inferior con respecto al superior, ¿eh? como si fuera un bulldog. ¿Eh? Un perro bulldog. Pero esto lo heredan todos los austrias y es realmente lo que. Vamos, no voy a decir yo que sea. En, en, en Cari, en, no sé, iba a decir Cari Grant, pues quien sea, quien queráis pensar que sea guapo, ¿no? Pero realmente lo que afea realmente el, bueno, la fisionomía de los austrias es ese mentón prognata que, bueno, que es la impronta característica de la, de la casa. En mujeres también, en hombres, en todo, ¿no? Bueno, este es el patizambo de Rivera. Eh, es una obra maravillosa, ¿no? Que solamente se puede dar en el arte español, quizá en el alemán, quizá, pero no conozco ningún caso, ¿no? De eh, la, una elección de la realidad circundante, que es la del siglo XVII, sin seleccionar. No selecciono. Toda la realidad que me rodea me vale. En casos de. personajes desgraciados, personajes con mutilaciones, eh borrachos, enanos, en los, el tema de los enanos de verdad que lo iba a meter, pero iba a ser muy largo y he preferido dejarlo para otra comunicación aparte porque el enanismo es tremendo, no es un tema muy interesante también. Y aquí aparece el patizambo, donde lleva una cartelita parecido a las personas que venden pues, la farola, por ejemplo, donde, cuidado, que ahí queda claro que yo tengo ese derecho y es legal vender ese periódico. Pues aquí aparece una cartela donde pone que está pidiendo por misericordia de Dios. Misericordia de Dios y, y, y un apetito, ¿no? Está haciendo una petición. Aparece pues, con una parálisis infantil, con los pies zambos y además aparece con una torsión dorsal de, de la mano. ¿Ves que la manita la tiene hacia adentro? Y luego además, aparte, no es un enano, ¿eh? es un niño aproximadamente de 5 años y veis los pies que andan de manera zamba, ¿no? probablemente por una parálisis infantil. Aparte que tiene, pues está desdentado, probablemente por carencias alimentarias. Por eso está pidiendo. ¿eh? Bueno, este es uno de los cuadros que nada más, que este sí que nada más que puede ser español, maravilloso, que aparece, esto es lo que es el arte, lo que os decía antes, la dignidad y el respeto que hay que tratar y enfrentarse el espectador a un cuadro que podemos llamarlo de todo menos bonito. No puedo decir que esto es un cuadro bello, pero sí que es la belleza de la imperfección. O sea, una vez que uno comprende el interior de este cuadro, esto es muy español y también muy alemán, comprende la perfección la, 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 y la belleza que tiene recóndita y una mayor profundidad en la belleza que si queréis que el arte francés o el italiano. Esta mujer que por si acaso dudamos, para que no te equivoques, nos pone aquí una cartela entera con su vida. Fijaros esa recreación de la naturaleza adversa que, no, oye, no lo estaré yo entendiendo mal, espérate, Madalena de los Abruzos aparece y cuenta su vida entera, o sea, como ratificando lo que estamos viendo. Esta pobre mujer, y aún más su marido, fijaros la cara de pena del marido que aparece retranqueado, no es una mujer, Madalena Ventura, que nace en la zona de los Abruzos. Y que eh, tiene a los 37 años ya tenía tres hijos. Después de tener estos partos e hijos normales, sufre una, bueno, una virilización de su cuerpo ¿no? de tal manera que aparece con, esa, con un hirsutismo, un, ¿no? un crecimiento desmedido de, de los cabellos, de todas partes del cuerpo. Luego hablaremos de la barba y luego caracteres masculinos. Ya no, la barba es lo más llamativo, pero fijaros, por ejemplo, las manos que tiene totalmente de varón. Entonces, para que no quede duda, o sea, no vaya a ser que te equivoques, hay, y es decir, el pensamiento que podamos tener el espectador, aparece la acción característica de una mujer, que es dar de mamar, no solamente mostrar el pecho, aunque le sale directamente casi de la glotis, pero bueno, es que es verdad, le ha puesto Rivera, que es un maravilloso pintor, pues aparece ahí con un pecho tremendo, ¿no? Y aparece eh, además, ¿eh? fijaros cómo dando de mamar. Entonces, esta mujer después tiene otro hijo con 52 años. O sea, tiene los tres, con 37 ya había tenido tres, y luego con 52 también tiene otro hijo, también normal. Entonces, cuando el, este fue un encargo del virrey de Nápoles, Sabes que en Rivera, Españoleto, ¿no? eh, vivió prácticamente toda su vida en Nápoles, se porta muy bien con Velázquez cuando hace su visita a Nápoles, y el virrey llama a Rivera. Y le dice, hazme el retrato de esta persona que es una maravilla de la naturaleza. Es decir, en el sentido de algo inusual, algo que era, vamos, completamente singular y que muchas veces eran exhibidos. Todavía, yo no lo he visto nunca, pero sí eh, ocurría cuando yo era pequeña, las mujeres barbudas o las mujeres extraordinariamente gruesas, con obesidades mórbidas, que se lucían enjauladas en los circos. Yo no he ido nunca a verlo, ¿eh? pero sí que es algo que se producía en los años 60, no hace tanto. Entonces, lo primero que aparece en la cartela es el texto. He aquí un milagro de la naturaleza. Y ahora te cuenta, Madalena Ventura era una mujer que casa con. tiene tantos hijos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que puede dar lugar a esta enfermedad tremenda, ¿no? Y sufriente, ¿no? Algunos tumores de ovario pueden producir un cuadro virilizante, se puede dar. Eh, que dé lugar a ese isutismo, no a ese crecimiento de la, de la barba, y en este caso, pero aquí sería muy raro, porque esas enfermedades de ovario suelen producir esterilidad. No es el caso de ella, que conocemos que ha tenido al menos cuatro hijos y probablemente algún aborto en medio. Entonces, lo más probable en la actualidad se dice que es un síndrome eh, adrenogenital, eh, tal producido probablemente por un tumor benigno o por una hiperplasia de las glándulas eh, suprarrenales, eh, o sea, un crecimiento desmedido y desordenado de estas glándulas. Además, tiene calvicie, porque la barba nos hace despitarnos y una calvicie muy exagerada, mucho más que su marido. Lo que sorprende, que alguna vez que he explicado yo este cuadro, siempre me lo preguntan, es, bueno, pues si a mí me pasa esta desgracia, yo no hago exhibición de ella dejándome una barba que me llegue hasta el pecho casi. Pues oye, cuchillo lo ha habido siempre y muchos instrumentos para cortar. Y sin embargo ella parece que hay una complacencia en no cortarse la barba, que sería lo más normal, vamos, y al revés, no solamente no se la corta, sino que se deja larga la barba. Entonces, esto, bueno aparecen otros cuadros con este tipo, por ejemplo, uno de Sánchez Cotán, que lo había puesto, y digo, bueno, lo voy a quitar porque es redundar sobre la misma enfermedad. Es tremendo el gesto del marido, ¿no? asumiendo el, y además en un segundo plano, pues, pues la enfermedad tremenda de, de su mujer. Os comentaba antes que en el romanticismo hay una complacencia no solamente en pintura, sino también en literatura, en ahondar en el yo, en esta enfermedad que acompaña como una sombra y que es algo irreversible y que tengo que cargar con la enfermedad. Y se empieza a estudiar de una manera crítica, muy sensible y también con alguna observación directa de, de la fidelidad no a los rasgos la enfermedad mental se le encarga a Jericho, este gran pintor romántico francés eh, compañero bueno pues de Gros y de Delacroix también, pues que haga la tipología de varias enfermedades mentales pues hazme una mujer esquizofrénica otra con eh, eh, cualquier otra psicología o psicopatología y entonces hace un estudios primero de, con dibujo del natural, visitando un psiquiátrico, un manicomio, ¿no? como se decía antes, y luego las pasa a, a lienzo, ¿no? las pasa a óleo. Y vemos, bueno, esta es uno de los cuadros que más me gusta a mí de la historia del arte, La Loca. Fijaros cómo el realismo con que ha plasmado la, la realidad no de esta mujer con la mirada eh, desplazada ¿no? de, de, del pintor al que la está retratando y con esa cara concentrada en esa sonrisa boba, ¿eh? también de que supone la enfermedad, sobre todo la esquizofrenia este concretamente es una esquizofrenia que se caracteriza por esos es desdoblamiento ¿no? de la esquizo y no en griego es desdoblamiento de la enfermedad eh, con autismos sonoros con voces internas que además hablan de manera imperativa haz esto eh, o haz lo otro Qué error, ¿no? O sea, es lo más, lo más tremendo. Y además tiene el estigma de la no aceptación por la sociedad, ¿no? Yo tengo un hijo con una hepatitis, pues qué desgracia, tengo un hijo con una esquizofrenia, es entendido. No nos hemos desprendido, a pesar de los pesares, de ese carácter eh, asociado a, no digo a lo demoníaco, pero sí a, uf, qué miedo, ¿no? Y en realidad, pues hay muy pocos casos de enfermos mentales que sean agresivos, aunque claro, cuando se muestran agresivos, pues naturalmente abren página de, del, del periódico, el telediario, pero suele ser muy raro. Eh, luego tenemos por ejemplo, bueno pues cánceres de mama muy frecuentes en la historia de la pintura cuando vayáis al Museo del Prado porque en reproducción no se ve tanto pero yo en el Prado, después de haberlo visto me quedé y dije, Anda, pues es que es verdad Las tres gracias de Rubens que es un cuadro por el que muchas veces pasamos de largo porque bueno, no es mucho del gusto de la mentería del siglo XXI aparece La gracia del centro y luego ambas mujeres que la flanquean son las dos mujeres de Rubens que él casa dos veces con Isabel Brown y Elena Forment y las dos son sus mujeres es una rubia y una castaña. Bueno, pues en la de la derecha de la composición, creo que es la rubia, si no me equivoco, aparece no solamente eh, la incisión del tumor quitado ¿no? en la mama, sino también una retracción del pezón, ¿no?, como es característico de esto. Entonces, aquí veis, veis, bueno, es que aquí se ve muy mal, ¿eh? pero si lo vierais en la, una aproximación buena, aquí vemos aquí hasta la incisión que se le ha hecho. Eh, se hacían, ¿no? Eh, no se llamaba cáncer de mama, se llamaba zaratán, y tenemos casos, por ejemplo, como, pobrecilla, ¿no? Mariana de Austria la segunda mujer de Felipe IV, la del espejo de las meninas, que sufrió en silencio con mucha vergüenza un Zaratán porque tenía, por lo visto en la autopsia, se demostró que tenía un tumor en la mama del tamaño de una naranja tampoco sabemos cómo era la naranja del siglo XVII ¿eh? no tiene por qué ser una naranja, claro es que, es que puede cambiar, pero ella por no mostrar el pecho al cirujano es decir, al médico, pues lo ocultó hasta que bueno, pues, eh, bueno, pues al final se abrió ¿eh? y murió realmente como consecuencia de ese tumor. Es decir, que no se llamara cáncer, de acuerdo, aunque no se llamara tumor, vale, pero el nombre en el siglo XVII es Zaratán y estaba muy, muy, muy extendido. Yo he visto muchas crónicas de, de ese tema, es un Rembrandt maravilloso. ¿no? Aquí aparece en Rumbot, es una pintura, el tema de los sacamuelas es muy, muy querido por los pintores también. junto con la, la lobotomía de los Países Bajos. Aquí aparece un sacamuelas con todo el... Mirad el collar. Lleva un collar con las muelas, un poquito de mal gusto, que le han regalado sus pacientes en agradecimiento. Toma la muela que me has quitado. horrible, ¿no? O bien como reclamo, o sea, fíjate qué buen dentista soy, que fíjate las muelas que llevo ya en mi haber y tendré otros collares en casa, pero seguro, ¿no? Aquí aparece un joven que está mostrando a uno pobre que tiene las muelas, hechas una pena, una serie de instrumental que algunas veces algunos se reconocen, aquí aparece por ejemplo unos, eh, eh, ¿cómo se llama esto del, de mi madre? Esto, unos forceps, ¿no? Forceps. Aquí aparece una rosa también instrumental. Eh, muy importante. Y luego libritos donde aparece como un pergamino, como si fuera el título, digamos, que le hace apto para hacer eh, lo que está haciendo. Eh, pues no, no podemos creer que esto era así. Este es el mejor cuadro que yo conozco de este tema. Es magnífico desde el punto de vista técnico. Los sacambuelas ni título de. O sea, por supuesto. Eran sencillamente personajes que se ponían en las plazas de los pueblos, bueno, pues sobre todo las ferias, y se rodeaban de pacientes. Luego aparecían ayudantes que en general eran ladronzuelos o sinelos, o sea, ladrones, que aprovechando el tumulto, pues hacían de ladrones. Hay dos cuadros, que es que uno no lo he encontrado y el otro tampoco me acordé. Que, que aparece también de pintura flamenca, una chica que aparece ayudando, tendiendo instrumental y está, está robando una, no sé si es una liebre, un palomo de la cesta de la persona que están extrayéndole la muela. O sea, se asociaba al robo. O sea, no podemos hablar, es como crítica, ¿no? Estos ayudantes cómplices que realmente eran ladrones ¿eh? Eh, de, de los cirujanos. Bueno, nos vamos al siglo XIX. Eh, esto es una lección sobre la histeria, yo creo que magistral, de, de Broydide, que es un pintor francés, y se llama así: La lección sobre, sobre la histeria. La histeria es una manifestación eh, patológica que es muy complicada de diagnosticar porque eh, cursa en ella síntomas eh, de muchos otros aspectos, por ejemplo, cardiorrespiratorios. cutáneos incluso eh asociados por exemplo con neurológicos, digestivos, entonces pues lo mismo que pasa cuando uno tiene un dolor de cabeza, pues lo más común es que no sabemos la causa, que es por lo tanto algo pues idiopático, pero puede ser por de la vista, puede ser del encéfalo y puede ser de de haber tomado dos copas, ¿no? Un dolor de cabeza pues tiene muy muy difícil diagnóstico. Eh entonces <coughs> La histeria se asocia por la etiología de la palabra histera en en griego significa útero. De momento los hombres no tienen útero, de tal manera que se asocia con una enfermedad que cursa más en mujeres que en hombres, o sea, eh, la histeria es una enfermedad fundamentalmente más femenina, esto no quiere decir que la sintomatología, el cuadro clínico de la, de la histeria no pueda acusar en un varón, pero generalmente se da más en mujeres y por eso se denomina así histera, ¿no? histeria. Creían que era... Bueno, esto está, hay muchos hombres histéricos también, pero bueno, eh, la regenta, por ejemplo, de Clarín, eh, es el caso típico, lo han estudiado muchos psicólogos, de enfermedad eh, psicológica asociada con la histeria. Eh, ¿Qué se creía? ¿Cuál era la etiología? Pues un desplazamiento del útero hacia el abdomen, hacia arriba, hacia el abdomen, de creando una opresión, el bolo histérico que se llamaba. Entonces, el cuadro es un homenaje maravilloso, fue medalla de oro a Francia, a Francia que era quien desarrollaba estas clases en el siglo XIX de una manera mejor, la enseñanza de la medicina, me refiero. El escenario es determinante eran así es como si abriéramos una ventana a una facultad vamos a llamarlo así de medicina del momento con el doctor Charcot Charcot era un médico bueno que era famosísimo a sus clases acudía un montón de un montón de gente ¿eh? Era un montón de gente de otros países porque era pues, realmente una autoridad en la materia. Eh, su paciente, la persona médico que está sujetando a la paciente, es también un doctor conocido, por lo tanto son retratos, se llama Babinski. Y eh, trataba especialmente este ayudante, que también era médico, la histeria mediante la hipnosis. Esto llega a oídos de Freud que en este momento está en Viena, que para eso es de allí, y se traslada a París. De moment, Freud, todos sabemos, bueno, los que nos guste un poquito el tema, que era una persona, una persona muy, muy prepotente y una persona muy seguro de, la, de sí mismo y de lo que él valía. De tal manera que se presenta a clases del doctor Charcot y eh, se siente muy desanimado. Yo creo que se sentiría fatal, porque Charcot lo que hace es que le sitúa en clase como si fuera un alumno más, un estudiante de tercero de medicina, y no le hace más caso. De tal manera que Freud decía hacer las maletas e irse a Viena. Esto llega a oídos del doctor Charcot y entonces le llama para trabajar con él como traductor del alemán. Entonces, casi peor, ¿no? Ya o sea, ¿me vas a poner a mí a, a traducirte textos de alemán? Bueno, pues es lo que hace realmente, pero bueno, realmente la relación con Charcot pues, dio, dio frutos y nada más llegar Freud a Viena, pues hace los estudios magníficos sobre la histeria, solamente con pruebas femeninas, eh, como todos sabéis, por relacionando la histeria. Con frustraciones casi siempre de tipo sexual en la infancia. Entonces, todos los libros que tiene de tratados de histeria Freud, pues han venido como resultado de usar el seso, desde luego, y de lo magnífico investigador que era, pero también como, bueno, como resultado también de haber estado en clase del doctor Charcot. ¿no? Dio frutos ¿no? esta relación. Bueno, pues fijaros este retrato maravilloso. Aquí tenéis el cuadro más conocido que en cualquier libro, que hay muy poquitos libros. Yo estoy buscando algún médico que en colaboración eh, pues hagamos un libro de yo aportando algo de arte y ellos de medicina. Hay muy poquitos. Hay cuatro o cinco libros en español con títulos muy bonitos, como por ejemplo La herida en el arte, que es precioso. Y algún libro también de pintores que tienen enfermedad. Una gripe no me vale. Tiene que ser una enfermedad que condicione su forma de pintar. Por ejemplo, Roussignol, morfinómano y además pues el pobrecillo también eh, eh, relacionado con el mundo del alcohol. Yo qué sé, Van Gogh, eh, la supuesta psicosis de Goya. Cómo Renoir empieza a pintar de una manera distinta porque tiene una artritis de forma tremenda en las manos y se tiene que sujetar con vendas. Degas, se termina convirtiendo en una persona ciega. O sea, enfermedades que cambian la forma de pintar. Hay un par de libros en español. Pero muy poquito, ¿eh? hay muy poquito y siempre bueno, lo que se hacen son traducciones generalmente de, del inglés. ¿no? Entonces yo creo que este es el libro que en cualquier tratado de arte y medicina aparece. Siempre, ¿no? La lección de anatomía del doctor Tulp de Rembrandt. Es un cuadro maravilloso que Rembrandt representa eh, Pinta con 26 años nada más y que bueno pues eh, bueno yo creo que es un cuadro no solamente de medicina sino de lo que supone la separación de la ciencia con respecto a la religión y con respecto a la superstición que data solamente del siglo XVII las primeras exhumaciones de cadáveres son del XVII normalmente de ajusticiados personas que pff, nadie reclamaba bueno, por lo mismo que pasa ahora en la facultad, ¿no? Son personas que, pues vagabundos, personas que mueren por el frío en la calle y si pasa un tiempo prolongado y nadie lo reclama, pues se utilizan para beneficio de la ciencia ¿eh? y se las trata con absoluto respeto pese a lo que se diga. Se puede, bueno, eh, ante un cadáver en la facultad, pues si no hace unos de tripas corazón, pues entonces no termina la carrera. Pero luego sí que hay un tratamiento de de, bueno, por pues de respeto, desde luego yo lo he visto, a mí me gusta mucho el tema de las autopsias y, y bueno, pues se trata al muerto con respeto. Eh, entonces aquí Rembrandt eh, parece ser que pide permiso, hay algunos testimonios que dicen que no, que lo roba de una persona justiciada por robar. Eh, esta persona, no me acuerdo el nombre del paz y del muerto, pero o sea, el ajusticiamiento se produce por un simple robo. Entonces, Sorprende muchas cosas. Estamos ante un pintor, un pintor maravilloso, ¿no? eh, uno de los grandes, de los grandes, de los grandes de la historia del arte, y es un retrato corporativo, o sea, lo que es el antecedente de la orla de la facultad. Eh, entonces, bueno, creaba muchos problemas, porque, por ejemplo, no todos aparecen retratados. Por ejemplo, el personaje que está atrás, pues hombre, no se le ve exactamente igual como el del primer plano. Eh, entonces, oye, yo he pagado 600 florines. ¿Eh? qué es lo que costaba a cada uno exactamente pues yo quiero salir igual que el otro ¿Eh? por ejemplo este fue puesto después por Rembrandt porque no sé cuál razón pero no lo había excluido y luego lo pone entonces bueno no no están entonces es un retrato orla ¿eh? que triunfa de una manera muy clara en la Holanda del 17 y lo primero que llama la atención es pues la edad la edad de los de los estudiantes o sea eh, una lo comentaba antes con contigo no que antes en medicina, pues las, las autopsias se hacían en tercero y cuarto, por lo menos los, las familias que tengo yo, pues iban fatal, ¿no? En tercero, cuando ya estás en tercero y estás viendo esto y ves que no puedes seguir porque no lo aguantas, ahora se hacen en primero, los primeros cursos, y ves tú si aguantas ver esto o no lo aguantas ver. Entonces, aquí es al revés. Solamente daros cuenta que esto no se hacía. La medicina se estudiaba por éxfasis, por conocimiento de descripción. pero non se veía un corpo así de tal maneira que solamente médicos de probada eh Eh, bueno, desempeño de su función y de su oficio, pues se le permitía acceder. Era como un premio, ¿no? Yo llevo 20 años ejerciendo la medicina. Hombre, pues por fin voy a ver cómo se, mu cómo se mueven los músculos flexores de la mano. Es como un premio. Entonces, por eso las edades pues, no son precisamente de estudiantes de primero de medicina. El doctor Tulp no es médico, ni tampoco es cirujano. No es un médico que se dedique a la medicina, eh, a la praxis de la medicina normal sino que es un enamorado del comportamiento de eh, la transformación de los órganos a, a partir de determinadas enfermedades y por, y por supuesto de, como, eh, de las autopsias, de la muerte. Y por eso aquí aparece de una manera incorrecta, en la praxis de la de médica en absoluto se empieza a hacer una autopsia así jamás. La autopsia aparece abriendo en tórax debajo de las costillas flotantes. ¿eh? y luego destapando la capa del cerebro, pero no con una manita. ¿eh? Lo que pasa es que aquí, pues, hay enlucimiento, en beneficio del lucimiento, del tenebrismo, lo que llamamos el claro oscuro propio del siglo XVII. Lo que está haciendo el médico es mostrando con su mano cómo se tensa, gracias a los músculos flexores, ¿eh? aquí. Qué es lo que hace eh, la musculatura del antebrazo. O sea, mirarme aquí y ahora lo vais a mirar en el muerto. Por eso, por ejemplo, este, estudiante, este médico, no estudiante, está mirando eh, perfectamente a, a, a la mano, el otro está mirando a las pean, a las pinzas y también al gran libro que es el libro de Besalio. Vesalio es el primer eh, tratadista y el primer médico que hace una eh, autopsia y es como bueno, el pan nuestro para trabajar la anatomía. Entonces aparecen como señores, ¿veis? El médico tocado con ese chambergo, con ese gran sombrero, como una institución, como un médico de categoría, y los dos personajes, los demás, con la balona, ¿eh? ese cuello que viene de España, recordar, por ejemplo, los... Eh, las lanzas de Velázquez, donde aparece Espínola con esa balona que en España fue prohibida. Por considerarse demasiado ostentosa del lujo, y pasa a Rembrandt, a Rubens, lo vemos en los Países Bajos. Entonces, bueno, es un cuadro maravilloso desde de todos los puntos de vista, eh, sobre todo por esta aproximación al realismo. Es el primer cuadro donde aparece una autopsia, luego era muy corriente, pero en el 17 es el único. Y pese a esa falta de eh, carácter objetivo científico de que las autopsias no se hacen así, pues es eh, magnífico e impresionante, ¿no? y estupendo. Aquí tenemos otro que hace también Rembrandt, muchísimo menos conocido, muchos años después Fijaros, el otro lo hace con 26 años y este es del 56, o sea, ya un Rembrandt muy mayor. Y la pena es que en 1723 pues, sufrió un incendio. Porque ya veis que el cuadro es el marco rarísimo. Porque eh, de repente corta la cabeza de este pobre médico, que es el que está haciendo la disección del cerebro, porque esto era larguísimo, era así, ¿no? En forma de eh, cóncava, como si fuera así una, una línea circular, donde había siete. Estudiantes, como se ponen ahora en la facultad, o sea, así luego en forma de hemiciclo para ver de una manera clara la operación. Esto sí que es una autopsia bien hecha, es decir, eh, ya destapado, veis el toras y aparece la, ca la capa craneal sujetada por el estudiante, bueno, el otro médico que está viendo muy interesado la, la operación. Eh, es evidente, no se puede no comparar, es que no, no hay posibilidad, esta es la lección de anatomía del doctor Deyman. La referencia al Cristo de Manteña es tan clara que lo he traído, porque digo, bueno, es que es descarado, ¿no? Como Manteña, este pintor tan atrevido, tan valiente, ¿no? Del 480, del, del siglo XV, que se atreve a hacer. Se atreve a hacer este cristo tan impactante que siempre se ha considerado como contrahecho, es decir, como si yo hubiera flexionado por los pies y por la cabeza ñic, y lo hubiera hecho como si fuera un enano. Pero tenéis que daros cuenta de que, aparte de lo magistral que es este escorzo y lo dificilísimo que es hacer un escorzo, el cuadro estaba destinado a ser visto en alto. Entonces, si yo moviera ahora esto, no lo voy a mover, no vaya a ser que me ha cargado, pero si yo lo pongo en alto, la, el punto de vista cambia. Absolutamente. Entonces, eh, porque está hecho para ser visto lo que llaman los italianos soto in su. O sea, más bajo de lo bajo. O sea, para que yo soy el espectador y lo veo desde bajo y lo veo como en alto. Entonces, la referencia manteña cuadro que él conoce, eh, que lo conoce perfectamente, Rembrandt en sus viajes a Italia y también por grabados porque esto fue un cuadro muy conocido en La Paz en el Hospital de La Paz hace tiempo que no voy pero bueno me recuerdo que en varias eh, eh, consultas del médico aparece una reproducción es un cuadro muy estimado por los médicos por el o no es un cuadro que deja que no deja que gusta o no gusta es un cuadro muy importante no la historia de la perspectiva y en el arte del conocimiento anatómico aquí tenéis ...una pintura de Simonet... ...Simonet es un pintor muy bueno... ...amigo de Surolla... ...un pintor valenciano también... ...que es muy poco conocido... ...que me da rabia porque es muy bueno... ...y se titula... ...Y tenía corazón... ¿Mm? ...es una autopsia como veis... ...también de, de 1890... ...finales de siglo... ...que está en el Museo del Prado... ...que yo no he visto jamás en el Museo del Prado... ...sabéis que hay unos 10.000, 11.000 cuadros... ...en la Casa de los Peines... ...es decir, en el almacén del Prado... ...que bueno de vez en cuando los exponen, yo este no lo he visto nunca, jamás, y entonces pues no se muestra, ¿no? al público, nada más que lo conozco por reproducción. Esta mujer pelirroja es una joven, era una joven prostituta, ¿sabéis la asociación de la prostitución al cabello pelirrojo? Por la leyenda curiosa de que Judas, el discípulo infiel, tenía el cabello rojo y entonces hay una asociación desde siempre al color pelirrojo con, eh, con la prostitución. De hecho, por ejemplo... En Roma se prohibía a las prostitutas, podían ir teñidas el pelo del color que quisieran, menos pelirrojo. Y en Munch lo hemos visto, ¿no? Eh, las mujeres, estas que son mantis religiosas, eh, malas y eh, retorcidas, siempre aparecen representadas de pelirrojo. Esta era una joven prostituta. Fijaros cómo coge el corazón, perfectamente pintado, ¿eh? que aparece hasta con las venas, con los ventrículos, o sea, todo perfecto, y lo ha sacado y lo mira como Hamlet está mirando un cerebro, ¿no? Lo mismo, tomado fuera, eh, es muy bonito el título, y tenía corazón a pesar de su vida disoluta, etc. Y aparece, bueno, pues este personaje, eh, Simonet era, era un enamorado de la medicina. Entonces le dan una beca para Roma, lo mismo que a Soroya, y había, no, no tenían una beca para pasearse por la fontana de Trevi, ¿eh? tenían que presentar cada tres meses el resultado de su esfuerzo y su trabajo. y Entonces le encargan, les encargan a todos ellos hacer eh, desnudos. Ahora toca un desnudo. Entonces lo que hacían los pintores normalmente es hacer un desnudo clásico, un desnudo inspirado en cualquier escultura por pues, del siglo V, IV, antes de Cristo. Pero él, como le encantaba la medicina, pues, decide ir a un hospital, su modelo real, tomado del natural, y representar eh, bueno, pues, a un médico anciano con, su, con una autopsia. Eh, también hay una licencia pictórica porque la incisión que se hace en las autopsias no es tan pequeñita, lo que se hace es, o sea, es una incisión en el tórax de tal manera que se extrae en bloque los pulmones y el corazón. No vamos a estar haciendo pequeños cortes, se hace un buen corte y se sacan bloque pero aquí había que no destrozar el cuerpo porque es que me están encargando y me mantienen la beca si hay un tratamiento del cuerpo bellamente representado y sobre todo entero, no que faltara un trozo como la lección que os he puesto de del Dr. Daima. Entonces, bueno, pues Fue una pintura pues muy muy admirada, recibió medalla y aparece bueno un gran escándalo eh, asociado a Simonet. Simonet fue un gran pintor que después de hacer este cuadro y la fama que le acarrea, le nombran bueno pues una parte integrante del tribunal para elegir eh, un catedrático para la asignatura del natural, dibujo del natural, porque se, que había, había quedado vacante. Y entonces él se presentan muchos pintores, pero él considera que no, que ninguno valía para acceder a la cátedra. De manera que la, el puesto se queda vacante, se queda desierto. Y entonces viene la policía, expulsan a seis pintores, entre ellos a Dalí. Dalí es expulsado eh, porque le expulsan dos veces y una de ellas es por esto, porque él protestó de manera muy brusca contra que se quedara ese, ese puesto de cátedra de pintura del aire libre desierta. La otra expulsión de Dalí es porque consideró que el jurado no tenían idea de criticar su pintura y que él sabía más. Y dijo, ustedes no saben nada sobre mi pintura y no están capacitados para, para, para opinar. Y claro, el tribunal dice, pues adiós, mañana te vuelvo a ver. Le expulsan de Bellas Artes, nunca llega a terminar la carrera. Bueno, luego tenemos también este cuadro muy controvertido por, de Sorolla que se llama Triste Herencia. Pero es que le cambiaron el título y el título ha dado muchos problemas a la hora de buscar la enfermedad. Eh, el Sorolla primero, no el Sorolla triunfante y rompedor y modernizador de la pintura española, que todavía no se le reconoce en ese sentido. Si quería ganar un premio en España, había que pintar temas tristes con asuntos y si puede ser desgraciado, pues mejor. Muertos. Enfermos, todas estas cosas eran las que gustaban. Eh, entonces, bueno, cuando él hacía, pues, unos niños bañándose, tomando sol en la playa, pues le tumbaban en las, en las, en las exposiciones nacionales que se, provocó, vamos, se hacían cada cuatro años. La primera es con Isabel II del año 1856. Fijaros hasta Sorolla. Entonces aquí Sorolla tituló el cuadro "Hijos del placer". Así se llamó el cuadro. Entonces, después tuvo que cambiar el título y lo puso tristerencia. Entonces, claro, eh, a la hora de hacer un diagnóstico de la enfermedad que tienen estos niños, el cuadro es tremendo, eh, el cuadro es desolador, es de los cuadros, yo creo, más tristes de la historia de la pintura, donde ese fraile aparece ayudando a los niños que aparecen, pues, según el primer título, o sea, hijos del placer, podría tratarse de un hospital situado en el Mediterráneo, Fijaros que ni el ambiente del Mediterráneo precioso del mar ¿no? y ese sol, pues eh, restan eh, eh, dolor ¿no? al cuadro, pero sí que había pues sitios de verano para que estos niños de enfermedades venéreas, probablemente una sífilis, ¿no?, por eso se llamaba eh, Hijos del placer y luego el título de triste herencia, eh, enfermedades sifilíticas que se habían transmitido. ya por transmisión familiar y aparecen, bueno, pues con, con estos restos, eh, algunos paralíticos, otros con hiperlardosis, ¿no? Ha puesto la, la columna torcida, una desnutrición en algunos de ellos, tremenda. Y, eh, pero sin embargo algunos médicos ven que sencillamente eran poliomielitis, ¿no? enfermedades que se había adquirido por de manera vírica y que dar lugar, bueno, pues sobre todo por las aguas, ¿no?, contaminadas y que hubo unas grandes eh, bueno, mortandad tremenda, sobre todo en Estados Unidos, ya lo veremos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, o sea, hay esa doble posibilidad. O niños con poliomielitis o niños con padres sifilíticos que han bueno, pues ha sido transmitida esa herencia, ¿no? Uno de los cuadros más duros, yo creo, de, y más tristes de la historia del arte. Este Goya se llama el garrotillo, y eh, bueno, el garrotillo es eh, la difteria. ¿eh? No es otra cosa que la difteria. Es una enfermedad también infectocontagiosa, también eh, de carácter eh, epidémico, que consiste en que se forma una. Un, una, una pseudomembrana, una especie de membrana, no llega a ser membrana, en eh, las vías altas respiratorias y también en las vías altas digestivas, de tal manera que produce, pues eh, se ahoga, ¿no? Eh, eh, tiene una fascia, no eh, eh, produce también... Dolores lumbares, eh, fiebre, eh, falta de apetito y sobre todo asfixias que se ahogan. Entonces aquí lo que aparece es el personaje, su padre o la persona que sea, introduciendo los dedos porque, para que pudiera quitarle ese sudado y que el hombre pudiera respirar. Entonces por la difteria también es pues una enfermedad que bueno, fue tremenda y hubo muchísima mortalidad, ya luego más en el 15. Esto representa la ceguera. Esta es un Bruegel. También hemos visto antes el síndrome de Bruegel, ya que aparece, pues, estos ciegos que aparecen en relación con un pasaje del Evangelio, donde dice Jesús: si un ciego guía a otro ciego, pues naturalmente, bueno, lo leo. ¿Por ventura podrá un ciego guiar a otro ciego? ambos caerán al, al hoyo, al pozo, ¿no? Lucas 6:39. Entonces ya vemos cómo aquí los ciegos, el primero ya directamente ha caído a ese lago donde presumiblemente el resto va a ir cayendo como si fueran piezas de dominó. Y sí comentaros que la ceguera ha tenido un estigma en la historia y en la historia del arte siempre en relación Con la falta de fe, o sea, se asocia eh, la curación de los ojos de un ciego con la apertura, la conversión a la fe, y lo contrario, ¿eh? la persona que permanece ciega como el máximo castigo ante. Eh, a los ciegos se lo consideraban pues, bebedores, eh, trasnochadores, que realmente habían tenido ese castigo máximo que era la ceguera. No así ocurre con los cojos, por ejemplo, con los mancos, con los mudos, en la historia y en la historia del arte, a los que, o por los que se tenía piedad, pero no por los ciegos, ¿eh? que son considerados realmente, pues bueno, la ceguera como un castigo, el máximo castigo. Y el recobrar la vista ya se asocia con recobrar la fe. Entonces aquí, fijaros, 400 años después de Bruegel, o sea, en 1960 y tantos, un oftalmólogo francés ha dado por estudiar cuáles son, fijaros cómo se afina, ¿eh? las causas posibles de la ceguera de los... Bueno, el que está en el hoyo ya no decimos nada porque está ahí, pero el primero, aparece aquí, posiblemente tendría unos ojos arrancados porque las cuencas están vacías, eh, lo que se llama en nuclear. Entonces, eh, esto, que era muy común en el siglo XVI, tremendo, y no hay que olvidar que Flandes era territorio español, eh, cuando una persona era vencida, en una batalla, los vencedores lo que hacían era enuclear, en o sea, quitar los ojos y dejar las cuencas vacías, o sea, este castigo horroroso. Eso es lo que se ha estudiado en el primero de los ciegos. El segundo, o sea, perdón, el tercero, primero al pozo, segundo en ecuación tercero, este, este ya es más complicado. Parece que tiene un leucoma. Es decir, que porque su córnea aparece de color blanco, leuco la, blanco, ¿no? Eh, como una película ¿no? que cubre blanco. Pero este mismo oftalmólogo también dice que puede ser o bien unas cataratas en su más grado alto ya de formación o una degeneración también del cristalino. O sea que el mismo que estudia esto tampoco tiene muy claro que pueda ser. Y el cuarto tiene una atrofia ocular. este, una atrofia ocular producida por un glaucoma que no, está, que no ha sido tratado ¿eh? en ningún modo. Y los otros ya aparecen con ojos cerrados sin más. Entonces, recordar esto, que el tema la ceguera es mal visto. Bueno, aquí aparece un vaco, un, o sea, un un Dionisos, ¿no? <laughs> una bacanal de Diego también de Rivera, no de Diego, de Rivera, de José Rivera, que aparece, bueno, pues este baco tan distinto del de Velázquez con una ascitis, ¿no? Veis eh, aparte esa tripa hinchada que es una, bueno, pues una consecuencia de una salida de los tejidos adiposos que se que salen fuera del, del peritoneo y se quedan concentrados y con esa tripa inmensa que está asociada con el alcoholismo como es vago, también aparece con una ginecomastia no con una eh, exageración de bueno del volumen del, de las mamas no del pecho que bueno es una patología o si queréis bueno pues algo raro pero que se ve no eh, uno va a la playa y ve gente con ginecomastia y no quiere de, es un crecimiento y hiperplásico de las hormonas, ¿no? Eh, y luego tenéis este, por ejemplo, que es precioso, que es de Santiago Rusiñol, que os comentaba, como él mismo, además yo creo que de manera muy valiente, pues contaba eh, su adicción a la morfina y bueno en un periódico catalán ¿eh? sin pelipluma o sea lo contaba con, pues como pudo contar Rafael el cantante por ejemplo cuando se operó de, del trasplante de hígado que la asociación que se había hecho con con el alcohol ¿eh? y lo dijo y bueno pues eso es muy importante que que alguien lo diga, sobre todo en un personaje tan conocido ¿no? como, como pueda ser Rafael, a mí me pareció muy valiente ¿no? al decirlo. Entonces, fijaros cómo Santiago Rusiñol pone los efectos de esta mujer, es un relato precioso para mi gusto, donde todavía la morfina no ha hecho su efecto. Y Sobre todo lo vemos en la mano que aparece convulsa, veis aquí esta mano todavía muy encrespada, que si los efectos de la morfina hubieran sido llevados a término, pues ya estaría completamente relajada. comprendía comprendí los enfermos leo a, a rusiñol que aquellas horas de calma, pero de calma engañadora de la casa del silencio, las dá la morfina, que aquella palidez macabra que tenía las dá la morfina, que <coughs> Aquella fiebre nerviosa que hasta hacía temblar a las mismas paredes blancas venía de la morfina, que era ella la que amargaba la vida, alargaba la vida, la que causaba escalofríos, la que con sus dedos de marquesa y doradas uñas de arpía estrangulaba con sigilo a los extraños suicidas de la casa del silencio esto está publicado en, el, en la revista en el periódico catalán más importante bien fijaros cómo a mí me ha parecido bastante interesante no saber de dónde procede la morfina y qué sentido tiene la morfina eh, daros cuenta que antes no había efectos sedantes ya os he dicho que no existe la anestesia entonces <coughs> Eh, la adicción a la morfina no la podemos comparar, no podemos establecer una analogía con una drogadicción en la actualidad, sino que realmente se utilizaba para calmar dolores, eh, porque no había analgésicos potentes. La aspirina, eh, el cuadro es de 1894, faltan cinco años, o sea, en el, noven, en el, 99, ¿no? en el sí, 99, para que surja la aspirina. O sea, como calmante leve, una cosa muy gorda, no la quita una aspirina al dolor. No existía la analgesia como tal. Entonces, pues se tomaba la morfina de esta manera. Sabemos que Rusiñol sufrió esta adicción porque él tenía una enfermedad renal con unos dolores tremendos y él no solamente tomó morfina, sino que abusó hasta el punto de que tuvo que estar ingresado eh, para desintoxicarse. Entonces, la morfina se la inventó un mancebo de una farmacia a principios del siglo XIX. Bueno, Seturner se llamaba. Entonces, recibió el encargo de su jefe, del farmacéutico, para que eh, mejorara la calidad del opio. Eh, de tal manera que él consiguió en laboratorio aislar una sustancia que producía sueño. Por eso, en honor a Morfeo, el dios del sueño, en Grecia y en Roma lo llaman morfina. Fijaros, ahora viene la desgracia. Cien años más tarde, o sea, en 1898, finales del siglo, Dreser, de los laboratorios Bayer, eh, encontró una sustancia mejor eh, que la morfina que, según él, no producía adicción. Como era algo heroico, lo llamó heroína. Después eh, qué desgracia, ¿no? Eh, se dio cuenta de la equivocación tan enorme que había cometido y se dio cuenta de que la heroína era mucho más adictiva que la morfina. Eh, fijaros qué reflexión, ¿no? Para hacer, o sea, como una sustancia que se aísla o se manda a hacer con carácter terapéutico, es decir, para curar, pues ha sido. ha producido tantísima desgracia y tantísima muerte ¿no? aquí vemos un monk que no trajeron el otro día a la exposición para bueno, nada más comentar los efectos del alcohol con estas mujeres ¿eh? de finales de siglo eh, aisladas, postradas en la cama y bueno, vemos la mesa con el símbolo de, en este caso de alcoholismo que es muy común en el siglo este es un cuadro que parece que no dice nada, es un Degas ¿eh? donde aparece una mujer que posó muy, de una manera muy asidua para los impresionistas, era una actriz que se llama Helen y aparece. Y el cuadro se denomina El Ajenjo. Entonces, Helen André aparece en una actitud eh, sin ninguna relación con el personaje que está al lado, que era un íntimo amigo de Manet, y eh, bueno, como si no se conocieran, eh, y aparece con un rostro al helado. ¿Eh? como en Bavia, y está tomándose un ajenjo. El ajenjo es la bebida típica de la bohemia, de los literatos. De, bueno, Van Gogh era un aficionado al ajenjo tremendo, también de Gá. Y era, eh, bueno, el ajenjo tiene un 68% de alcohol y era eh, se tomaba con un terrón de azúcar porque se extraía de una planta muy amarga. Entonces echaba un terrón de azúcar y agua. Y cuando el agua se echaba, se enturbiaba el color verde. Y entonces, por, por, por digamos, por la precipitación ¿no? de las sustancias, pues entre ellas se descubrió que había una sustancia que se llama tuyona, que tiene una acción tóxica sobre el cerebro. Entonces, pues se consumía con regularidad, que producía, pues ingest la ingestión continuada daba lugar a, bueno, alucinaciones, calambres, convulsiones y sobre todo deterioro intelectual irreversible. Esto da lugar, bueno, es lo mismo que la absenta. Por eso el nombre de absentismo viene de aquí, es muy curioso, ¿no? Como a partir de la ingesta incontrolada de esta bebida, los obreros dejaron de ir a las fábricas, es decir, se produjo un absentismo laboral muy grande. Después se prohibió en Bélgica, se prohibió en Francia en el año 15, 1915, y luego ya en el 20 está permitida siempre y cuando no haya, no me lo sé, pero una cantidad concreta de la tullona, que es la sustancia esta que es tan grave. Bueno, y para terminar, os voy a poner un cuadro muy conocido. Que es, eh, y aún dicen que el pescado está caro, de, de Joaquín Sorolla. Eh, si es que tiene una denuncia social en un marco realista, pues no lo sé. Eh, Daros cuenta que los pintores realistas intentan tomar parte de la realidad. O sea, yo no soy un pintor para colgar un cuadrito que quede monísimo en el salón, encima del sillón, sino que tomo conciencia de la realidad y me mojo, eh, eh, critico en las condiciones tremendas, ¿no? en este caso de los pobres pescadores que bueno, pues sufren, pues está, fijaros dónde le está haciendo la primera cura. Una primera cura rápida, en una situación de absoluta falta de asepsia, en la taberna del propio barco, de este herido, no es un muerto, ¿eh? es un herido que lleva una medalla protectora que se ponía a los pescadores para bueno para, para proteger el, 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 bueno, contra el mar. Y bueno, luego Blasco Ibáñez, que era íntimo amigo de Sorolla, y tiene una carta muy bonita. Sorolla muere un poquitín antes que que Blasco Ibáñez, y bueno, pues dice que él, solamente la muerte de Joaquín Sorolla separa esa amistad, que más que una amistad, es realmente una relación de hermandad. Entonces, para, como homenaje a, a Sorolla, en una de las eh, novelas de Blasco Ibáñez, que se llama La flor de mayo, yo no la he leído, pero sí he extractado esta exclama que hace. Eh, eh, se encuentra en un momento en la novela que aparece un cadáver, bueno, que no se ha podido salvar de, del mar, ¿no? Y entonces dice Blasco Ibáñez en homenaje clarísimo a este cuadro que viniesen allí todas las zorras que regateaban en la pescadería y aún les parecía caro el pescado a duro debía costar la libra, o sea como una toma de conciencia social de que si nos quejamos de lo caro que es el pescado que tengamos una conciencia inmediata, ¿no? Con la lectura de la novela y sobre todo con la con estando delante de este cuadro del dolor, ¿no? Que pasan los pescadores. ¿Cómo vamos de hora? Fatal, pues ya, termino aquí. ¿eh? Bueno, pues nada más. Eh, no sé si hay alguien, un médico y he dicho algo mal, pues que me perdone y que me lo corrija para no volver a, a incurrir en ello. ¿Mm? Pues gracias. A ver.